Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a hablar de guantes para el frío. En un capítulo anterior ya hablé sobre guantes para sol. Puede dejar un link acá abajo para que lo revisen si quieren. Los guantes para frío que tengo acá son los guantes Reddington, que a diferencia de los guantes Sims, que tienen un clip para mantenerlos juntos, estos guantes no lo tienen. Pero utilizo el sistema de sujeción en la muñeca, para que si se me pierde, se me pierdan los dos solos y no terminar con un guante botado solo por ahí. Estos guantes, como pueden ver, exponen todos los dedos, ¿cierto? Lo que permite una manipulación adecuada y cómoda para atar mosca, soltar la mosca del pez, etc. La base, la que va la mitad hacia la palma de la mano, es hecha de neopren. La parte superior es hecha una especie de fleece o polar con algo de bloqueo del viento. Si se pueden ver la membrana, no sé si se puede identificar bien ahí, tiene una membrana que hace que bloquee el viento. Estos guantes vienen en tres tallas. Esta es la talla M, hay S y L. La S me queda muy chica, la L obviamente muy grande y la M me queda más o menos bien. Si se recuerdan las tallas de los guantes Solar Flex de Sim, hay tallas SM, que es la que me queda bien a mí, y ML. Notar que la nueva versión de Solar Flex en la página web de Sims ya tienen tallas distintas para ajustarse mejor bien a la mano, y las tallas se miden en el ancho de la mano, que se mide alrededor de esta parte, y del largo que va desde aquí hasta la punta de este dedo. Bueno, continuamos con el review de estos guantes. Estos guantes los debo tener alrededor de unos 10 años, yo creo. Me han salido súper buenos. Como pueden ver, ya en algunas partes el neopren se está gastando. Sin embargo, yo creo que todavía le queda harta vida a estos guantes. Por la parte interior del guante, el neopren no tiene fleece o polar. Y la parte de abajo del polar tampoco, pero sí es una textura cómoda que no incomoda la mano, ¿cierto? Y se siente agradable. Estos guantes, bueno, ahí como pueden ver, se me ha ido gastando, pero estos guantes son una buena alternativa para la pesca que realizamos en el sur de Chile, de Argentina, en los países nórdicos igual, aunque sea verano, porque hay días en que hay lluvia, hay viento. No solamente nos permite protegernos de los rayos UV en el caso de que no esté lloviendo, sino que también permite mantenernos relativamente cómodos y no las manos no tan heladas. ¿Por qué lo digo así? Porque una vez que se moja el guante, la mano se enfría. Sin embargo, después de un rato, sin meter obviamente la mano de nuevo al agua, la misma temperatura de la mano y el aislamiento del neopren hacen que la temperatura no baje tanto, ¿cierto? Y no se sienta tanto. No son guantes impermeables, pero como les digo, sí son cómodos para pescar y no pasar tanto frío. El valor aproximado de estos guantes en internet los estuve mirando, seguramente ya están descontinuados porque, como les digo, tienen más de 10 años. Pero seguramente hay alguna versión más moderna. Deben estar dentro de los 12 o 15 dólares. Alcancé a mirar en internet este mismo modelo, pero en una página un poquito desactualizada. Así que ahí están sujetos a, ¿cierto?, la disponibilidad que exista, etc. Además del seguro que tiene para la muñeca, en la parte inferior, si se fijan, es elasticado, por lo que lo hace cómodo y que no se salga tan fácilmente de nuestra mano si es que estamos, se nos engancha en algún lado, ¿cierto?, etcétera. Muy recomendados, por lo menos por mí, me han dado buen resultado y, como les digo, no necesariamente los va a mantener las manos muy calentitas, pero sí va a disminuir la sensación de disconformidad con manos muy heladas cuando estamos pescando, especialmente en esos días fríos de verano o con lluvia. Eso es, no hay mucho más que hablar de los guantes. Si es que tienen alguna duda y les gustaría que se las contestara, déjenme en los comentarios. Yo normalmente estoy metiéndome al canal para contestar la duda de todas las personas que visitan el canal. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos. Si no les gustó, manito para abajo y me dejan en el comentario para poder mejorar los videos que hago. Nos veremos entonces en una próxima oportunidad.